Mi gente, bienvenidos una vez más a este su canal Wolf Hunter. El día de hoy vamos a jugar un nuevo juego de terror que tiene la temática de un juego retro de terror, el cual se llama Signalis. Signalis es un juego de supervivencia y terror en un futuro distópico en el que la humanidad ha descubierto un secreto oscuro. Desentraña un misterio cósmico y escapa de las criaturas aterradoras en un complejo extraplanetario. Tú eres Elster, una técnica réplica en busca de sus sueños perdidos. Es un juego indie desarrollado por Ross Engine y el editor es Humble Games. Bueno, espero que el juego sea de su agrado, gente. Y sin nada más que hablar, vamos al gameplay. Ross Engine. Humble Games. Advertencia de fotosensibilidad. Algunas personas pueden... Ya, está muy rápido. Algunas partes del juego podrían considerarse violentas o crueles. Pues aquí vamos, gente, con Signalis. Pues vamos a comenzar. Me recordó mucho Evangelion esos gráficos. Despierta. Vamos a irnos familiarizando con... Con círculo corremos, creo. Ok. Como que estuvimos en un profundo sueño. La traba está averiada. Esta puerta no se puede abrir. Ok. Supongo que la única forma es la escalera. La traba está averiada. Esta puerta no se puede abrir. Hay otra, ¿no? La traba está averiada. Esta puerta no se puede abrir. Una nave. El panel de control de la nave. A juzgar por las lecturas, no hay chance de que vuelva a volar. El panel de control de estribor. Los controles no responden a ningún mando. Probablemente hay una falla eléctrica.
el panel de control del puerto. Hay una falla crítica de los sistemas debido al aterrizaje forzoso. Una foto maltrecha está pegada a los controles del Maya. ¿Recoger fotografía? Sí. ¿Recogiste fotografía? Puede que sea útil. El monitor de asistencia de aterrizaje y acoplamiento no sirve para nada en este momento. La nave se estrelló en un paisaje de hielo. Ok, esta estaba cerrada. Hay un traje de Ava en el compartimento. Requiere llave de la esclusa de aire. No podemos hacer nada por lo pronto. Fuímonos. Aquí nada, aquí nada, aquí nada. Necesitamos una llave. Y hay algo, podría ser una tarjeta. Es un libro, un manual. Características de la LSTR, módulo lógico reparador. Al servicio de nuestra gran nación como técnicas navales a bordo de los navíos exploradores del programa Penrose, las réplicas de tipo LSTR, como ustedes, están equipadas con un módulo lógico reparador MLR, lo que les permite reparar rápido y fácilmente a sí mismas y al equipamiento importante para la misión. Acceso a las funciones de la MLR. Ingrese a la pantalla de inventario pulsando X. Seleccione el elemento a reparar con las flechas de los lados. Pulse A para abrir el menú del comando. Elija la opción combinar para entrar al modo de combinación. En el modo de combinación, seleccione un segundo elemento para reparar usando los flechitas. Pulse A otra vez para combinar ambos elementos. Para reparar daño en el cuerpo de la réplica, elija un elemento reparador adecuado y luego elija la opción usar desde el menú de comando. A veces es útil mirar bien un objeto desde todos los ángulos. Seleccione la opción inspeccionar en el menú de comando para entrar en el modo de inspección. En el modo de inspección, use las flechas para rotar el elemento y verlo desde todos los ángulos. Perfecto, era solo el manual. Inspeccionar. Penrose. Monitor de estado de vehículo explorador. Estado falla crítica de sistema detectado. Ubicación en superficie planetaria desconocida. Estado de la tripulación. Hay un piloto gestal sin señal. LSTR 512 unidad réplica activa cantina. El aterrizaje forzoso dañó sistemas críticos. Advertencias. Temperatura de superficie extremadamente baja. Use indumentaria protectora durante ABA. ¿Es todo? Recoger cinta adhesiva. Recogiste cinta adhesiva. ¿No hay nada más por acá? Ah, al parecer no. Perfecto. Nada más por acá. Vámonos. Puertas nos faltan. Aquí bajamos, ahí subimos, ¿no? Entonces seguimos por acá. A través de esta avería de esta puerta no se puede abrir. ¿Es esto? ¿Otro manual? Manual de operaciones de campo de navío tipo Penrose.
Los navíos de tipo Penrose de la Marina del Pueblo Eusan son navíos de exploración espacial económicos, desplegados más allá del límite del sistema solar en busca de planetas y lunas habitables o ricos en recursos naturales para sustentar el crecimiento continuo de nuestra gran nación. Todo navío Penrose es pilotado por un oficial explorador Gestalt con el apoyo de una réplica inspectora de terreno, técnica de navío LSTR. Este sistema de compañeros de cooperación Gestalt réplica resultó exitoso en innumerables operaciones de exploración anteriores. El control y apoyo mutuo permite que ambos, el oficial Gestalt y la técnica réplica, se desempeñen de manera óptima. Una vez que el navío es catapultado al límite del sistema solar por un impulsor de masa orbital, el piloto puede ajustar el curso desde el puente de vuelo mientras que la réplica se ocupa del mantenimiento mecánico del navío. ¿Ok? ¿Vengo de acá? No, vengo de abajo. La traba está averiada, esta puerta no se puede abrir. ¿Qué hay aquí? Ahí había algo. Y no hay nada. Ella me señalaba alguito. El catre de la oficina Gestalt. El catre del oficial Gestalt. O sea, ahí es su ubicación del oficial Gestalt, ¿no? Página de diario manchada. Ciclo 57. Desperté del sueño. No sé qué. No sé qué. Cantina. Vacía, me preguntaba, Elster entraba por, yo soy Elster, ¿no? Puente de vuelo, como perdida en su pensamiento, a veces siento que es hogar y solo. Y está con sangre. No iremos por acá. Es la única opción que nos queda, ¿no? ¿Hay alguien allá adentro? Teclado. Supongo que necesitamos una clave o algo así. No, no quiero eso. No, no. ¿Qué es esto? Los sistemas de diagnóstico de la cápsula criogénica. Necesito algo para manipular ese teclado. ¿Alguna clave? ¿Dónde lo puedo...? ¡Ay, güey! ¿Dónde podría encontrar eso? ¿Dónde más puedo ir? Abajo. Y ya estuve. Claro, si tenemos una foto. ¿Cómo se abre el menú? Una foto tomada con una película. Ahí está. Una foto tomada con una película de auto revelado a pesar del daño. Todavía se ve a Ariadne Yeung. Ok. Sería de la primera línea el de hasta arriba, en medio y abajo, y arriba y abajo. De todas maneras, supongo que lo podemos abrir en el lugar, ¿no?
A ver qué tal. A ver. Arriba el primero, en medio, segundo y tercero, y primero y tercero. Primero, segundo y tercero, y primero y tercero. Primero, segundo y tercero. Primero y tercero. Listo, eso era todo. Paps. Perfecto. Está drenando. Hay dos mitades de una llave tarjeta partida al medio dentro de una cápsula criogénica. Recoger llave de la esclusa del aire. Ah, la que necesitamos para allá. Recogiste la llave de la esclusa de aire. Ok, esta llave nos va a servir para allá abajo. Pues vamos allá. Y creo que tenemos otra cosa en el inventario, ¿no? Eso, una cinta transparente de polipropileno, sensible a la presión, que se puede usar para unir, sellar, pegar y arreglar. Ok. Combinar. No se puede combinar. Ah, no, con la tarjeta, ¿no? Listo. Una llave de tarjeta que da acceso a los controles de la esclusa de Penrose. Está arreglada con cinta. Listo. Solucionado el problema. Espero que todo sea tan fácil como eso. Usar la llave, sí. Usaste la llave de la esclusa de aire. Supongo que tomaremos el traje ahora, ¿no? Ok, nos cambiamos. Penrose. ¿Aquí ya salimos? A Game B Rose Engine. Gráficos al estilo PS1. ¿Cómo es que no dejan de pasar de moda esos grafiquitos, no? Hay gente que le atrae todavía. ¿Cómo avanzamos? Ah, ya. Con la flecha. Tenemos que poner la flecha hacia adelante. El cursor, vaya. Como point and click. No me digas que vas a bajar por esos escalones que están todos separados. Te puedes dar un mega madrazo. Y lo hiciste, ¿verdad? No hay nada más. ¿Quién hizo este lugar? Ni idea, amiguita. Solo veo como sangre y un hoyo. Hay un hoyo extraño y profundo en el suelo. Hay una luz tenue que brilla en lo profundo. ¿Arrastrarse por dentro del hoyo? Pues vámonos. No creo que haya otra salida.
Aquí vamos. ¿Lista o no? Aquí vamos. Hemos llegado. Un transmisor de radio parece estar conectado a la computadora. Un ropero de madera viejo. O sea, este, supongo, ¿no? Hay un tomo de aspecto antiguo sobre la mesa. Se siente como si me llamara. ¿Recoger el rey de amarillo? Sí. Recogiste el rey de amarillo. A ver. Iba a entrar al menú para ver de qué se trataba el libro. Preparándose para enviar mensaje. Cuatro, ocho, seis. Ya no vi los últimos. Excavados son secretamente inmensos hoyos donde debían bastar los poros de la tierra. Ya han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse. ¿Y me estoy deteriorando? Recuerda nuestra promesa. Despierta. Signalis. ¿Qué diablo soy, un androide o algo así? Capítulo 1, Sincronizat. LSTR. ¡Qué ojazos! Ok, hay muchos insectos, me puedo ver en el espejo. Vine hasta aquí a encontrarla. Ya no hay vuelta atrás. Los cubículos de un baño en diferentes condiciones. Pues supongo que no queda otra más que salir. ¿El Ishimura? El elevador de acceso a la superficie, no necesito volver. Había un elevador, ¿y por qué bajaste por esas escaleras? Vengo de ahí. No tiene sentido volver. Ok, hay algo aquí. Le damos la bienvenida a S23 Sierpinski. A Eon seleccionó usted para su reubicación a S23 Sierpinski, ubicado en Lenk. En la frontera del sistema solar S23, Sierpinski es un lugar perfecto para empezar de cero.
que borran eso. En nuestra escuela vocacional de... ¿Por qué lo borran? En nuestra escuela vocacional de... Usted aprenderá habilidades nuevas que formarán su futuro como miembro productivo de nuestra maravillosa nación. Aquí aprenderá todo sobre extracción de materiales, refinamiento de menas y producción de municiones, ayudando a nuestra nación en la lucha contra el remanente del imperio. Y por supuesto, el aprendizaje no es solamente teórico. A Eon le permite ganar su sustento poniendo en práctica lo aprendido en el trabajo. ¿Le preocupan su familia, amigos y excolegas? Pregúntele a un protector sobre nuestro plan para compartir raciones. Una porción de sus marcorraciones se enviará al beneficiario que usted elija. Aquí hay una ventanilla, ¿no? No hay nadie en la recepción. Me pregunto, ¿qué pudo causar tal falta de personal en un complejo como este? Está cerrada, necesito tener un pase de visitante en recepción. ¿Cómo entro si no hay nadie? Hay una tarjeta llave con una nota pegada en la ventana de la recepción. Por falta de personal, los recién llegados deben reportarse en el salón de clases 4C Noreste. ¿Recoger llave de recepcionista? Sí. Recogiste llave de recepcionista. ¿Podría entrar con esa acá? Usaste la llave de recepcionista. La cámara me mira, maldición. Está trabado, requiere una llave. Y la cámara me sigue viendo. ¿Qué madres es eso? Supongo que esos son los enemigos. Creo que no es momento de ir por ahí aún. La traba está averiada, esta puerta no puede, no se puede abrir. No, ni modo, la traba está averiada, esta puerta no se puede abrir. La regla de seis. Recuerda la regla de seis. Nunca lleve consigo más de seis elementos. La propiedad privada es un privilegio. Mantenga sus bolsillos vacíos y su bolsa liviana. O sea que solo llevo, puedo llevar seis cosas. ¿A eso se refiere? Sí, por eso tengo seis, solo seis. Necesito que ir dejando artículos. La puerta está averiada. Esta puerta no se puede abrir. Ah, también con el gatillo corremos. Formulario de solicitud de servicio F29. Fecha de solicitud 84214. ID completa de protector de la unidad formulante EULR S2309 réplica. Estatus personal departamento, no dice. ID completa de protector de la unidad procesante. ARRAR S2303 réplica. Objeto de servicio, caja fuerte amurada de alta seguridad, mod y toaster. Teclado numeral ubicado del objeto salón de clases cuarto B. Descripción de la caja fuerte amurada. En el salón de clases cuarto B se sigue reiniciando a la combinación predeterminada. ¿De qué sirve un sistema de transmisión de códigos por radio si nuestra caja fuerte solo puede abrir con el código del manual? Pues no sé. Y acá hay otra cámara. ¿Qué es eso? Ok. Continuar sin guardar. Guardaremos. Perfecto. Ok, ya tenemos el primer punto de guardado. Serán esas pantallas rojas. Registre todo. Siga siempre el protocolo. Recuerde, si no lo escribió, no ocurrió. Pida los formularios correctos a la administración y guarde sus archivos con frecuencia.
Memorándum, códigos de cajas fuertes. Me han hecho saber que al menos un obrero conoce Me han hecho saber que al menos un obrero conoce las frecuencias de transmisión de códigos de las cajas fuertes amuradas de los protectors. Cualquier obrero conectado con esta filtración debe ser interrogado hasta que se encuentre al culpable. Queda restringido el acceso a radios por parte de todos los obreros hasta el próximo aviso. Adler. No correr por los pasillos. No correr por los pasillos, respeta a sus vecinos, correr es muy ruidoso. Y es lo que estoy haciendo desde hace rato. ¿Una caja fuerte? Maldición. ¿Cómo encontraremos el código? Aquí es como un salón de clases, ¿no? Está el pizarrón, las sillas. ¿Qué es esto? ¿Por qué me aparece eso? ¿Por qué aparece eso? Bueno, necesitaremos el número de la caja fuerte. La traba está averiada, esta puerta no se puede abrir. ¿Qué? ¿Qué pedo? Alguien herido. Se parece a mí. Star. Una unidad Elster. Deberías irte de este lugar. Este complejo está perdido. Regresa antes de que sea demasiado tarde. Elster. Estoy buscando a esta mujer. ¿La viste? No la conozco, pero quizás sea una de las obreras. Todos los obreros de Gestal fueron enviados a la mina, debajo del complejo. Si sigue viva, probablemente esté ahí abajo. Hay un elevador de acceso a la mina un nivel más abajo de aquí. Pero necesitarás una llave de administrador para usarlo. ¿Y tú ahí te piensas quedar? No te ves muy bien que digamos. De por acá. Acá hay algo en la silla. Recoger llave de protector. Recogiste llave de protector. Bien. Está trabado. Requiere llave de salón de clases. Saldré de aquí. Ni bien este parche reparador detenga mi sangrado. Tú también deberías irte. No sé quién será esa mujer, pero probablemente ya esté muerta. Si todavía quieres ir, buena suerte. Se parece mucho a mí. Son como clones, ¿no? ¿Qué abre la llave que encontré? Y estuve. La traba está averiada. ¿Qué abre esta llave que encontré? ¿Qué diablos es esto? Una unidad Eule muerta. Está en un estado terrible. Unos biocomponentes que parecen infectados sobresalen de su coraza dañada. ¿Qué pudo haberle causado esto? ¿Qué pudo haberle causado esto?
A ver, espérame. ¿Será que puedo entrar aquí con la llave que tengo? Usaste llave de protector. Qué bueno que no me fui hacia arriba. ¿Qué encontraremos aquí? Se ve un salón de clases vacío del otro lado de la ventana. El vidrio parece estar polarizado. O es un vidrio espejado del otro lado. Oh, una pistola. Recoger pistola. Yes. Recogiste pistola. Recoger tarjeta de apertura. Yes. Recogiste tarjeta de apertura. El manual de pistola. Pistola tipo 75, manual de usuario. La pistola tipo 75 es una pistola semiautomática de retroceso corto y cierre bloqueado, con una recámara de 10 por 20 milímetros. Esta pistola confiable y versátil es el arma de mano estándar del personal controlador Protector de AEON. Usuarios réplicas, recuerden primero equipar la pistola tipo 75 en la pantalla de inventario para reasignarla como arma principal para el módulo de puntería. Para utilizar el arma, mantenga usada LT para quitar el seguro y activar el modo de puntería. En el modo de puntería, tanto RT como A dispararán el arma. RB iniciará la recarga. Recuerde, no desperdicie municiones, ya que son un recurso de la nación. Cuando un blanco caiga, intente rematarlo con una patada o un golpe de bastón para ahorrar municiones. Perfecto. No puede abrir otra gaveta, ¿verdad? Al parecer. La terminal está bloqueada, requiere una contraseña. Entonces, como quien dice, solo venimos por la pistola, ¿verdad? Creo que va a ser un poco complicado disparar. Creo que tendremos que adaptarnos al sistema de juego. La traba está averiada, esta puerta no se puede abrir. Bueno, gente, pues iremos al punto de guardado. Y decía. Y así se matan. ¡Bicho! Bueno, gente, como les decía, nos quedaremos aquí en el punto de guardado. En el primer acercamiento de Signalis. Ya nos enfrentamos al primer enemigo. Esperemos que el juego sea de vuestro agrado. Los espero en un próximo video. Hasta la próxima.